Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en las paga ofertas y en esta ocasión les traigo recomendación de 5 juegos. 4 de ellos tienen logros fáciles, rápidos y sencillos y tienen un costo menor a 60 pesos mexicanos. 3 de ellos, 3 de las 5 recomendaciones. Una de las recomendaciones que tiene logros fáciles y rápidos rebasa poquito por poquito los 60 pesos mexicanos, que es más o menos el estándar que nosotros nos ponemos aquí. Y un juego que no tiene que ver con logros fáciles ni rápidos, pero un juego que es muy muy bueno, que ya lo he recomendado en otras ocasiones, que yo ya lo jugué, ya lo terminé y está bastante buena. Pues la historia, la jugabilidad también es muy muy buena e interesante. Es de 3 personajes que tienen diferentes habilidades y combinado pues podemos o tenemos que seguir avanzando hasta pues terminar con esta historia, lograr el objetivo, ¿no? Es de un estudio mexicano y que ahorita está en oferta también, así es que yo se los recomiendo muchísimo. Ahorita les voy a decir de qué juegos se tratan. Antes, pues invitarlos a que se suscriban al canal, que activen la campanita. Para ustedes es gratis, no les cuesta a nadie, a nosotros nos ayuda muchísimo. Si ya están suscritos, un like se va a agradecer también enormemente, ya que eso ayuda muchísimo también al crecimiento de este canal. Dicho esto, pues vamos a empezar con el primer juego. Lo voy a ir viendo en el orden en que fui descubriéndolos. Y bueno, la primera recomendación es sobre este juego que yo ya tengo en versión física, lo compré en versión digital también, porque pues estaba en su momento hace como 4 semanas, estuvo barato, o 4 o 5 semanas, lo aproveché y en esta semana está mucho más barato todavía, entonces se los voy a recomendar. Aparte de todo, voy a regalar 3 códigos de este juego, 3 códigos para que lo tengan ustedes en versión digital. Uno lo voy a regalar a los miembros premium, así es que hay que estar atentos los paganianos premium, hay que estar atentos en el grupo de WhatsApp que tenemos, porque por ahí voy a pasar el código, no sé a qué hora, no sé qué día, si hoy o mañana, pero entre estos 2 días sí hay que estar muy atentos al grupo de WhatsApp, porque ahí voy a dejar el código sin ninguna dinámica. La dinámica va a ser que voy a poner el código y ustedes pues lo descubran automáticamente, ¿no? Otro detalle es que voy a regalar otro código para todos los miembros del canal. Voy a dejar el código en la pestaña de comunidad, así es que todos los miembros del canal estén atentos a la pestaña de comunidad, porque vamos a poner el código por ahí. Esa va a ser la dinámica. Y voy a regalar otro código para todos, sin importar si son miembros o no miembros del canal. Va a ser para todo el que quiera participar. Pero para eso hay que estar atentos a la cuenta de Twitter, porque por ahí vamos a hacer la dinámica o por ahí voy a compartir el código. Y lógico, para el más rápido, el que lo canjee más rápido es el que va a ganarse este juego, que es Greek Memories of Azur. Bueno, se me acaba de ir el internet, vamos a esperar a que regrese para poder buscarlo, ir viendo y explicarles más o menos el juego en cuanto está ahorita, por si no logran conseguir ese juego o no les interesa participar en ninguna dinámica, bueno, pues que lo puedan comprar ustedes, ¿no? Ahorita mismo está muy muy barato. Bueno, ya nos regresó el internet, ahora sí vamos con el juego en cuestión. Como les digo, quien lo quiera aprovechar, estaba escribiendo mal, quien lo quiera aprovechar está ahorita en oferta, es el Greek Memory of Azur. Un juego que ya he hablado en anteriores ocasiones, de 250 pesos, lo conseguimos ahorita en 75 pesos mexicanos. Ahora, estas ofertas de lo que le voy a mostrar ahorita, de todos los juegos, incluyendo este, empezaron el día martes 6 de diciembre y terminan el día de mañana lunes 12 de diciembre del 2022. Todo el día de hoy y todo el día de mañana van a tener para aprovechar estas ofertas y recomendaciones que les estoy dando en este video. Este juego, como vas avanzando, va sacando logros, tiene logros bastante fáciles. Alguno por ahí estará un poco más complicado. Yo ya me lo terminé y creo que me faltaron
4 logros para completarlo al 100%, pero en una segunda vuelta fácil lo podemos conseguir, ¿no? De hecho, para poderlo terminar tendríamos que jugarlo mínimo en dos ocasiones por una cuestión de logros por ahí que trae. Pero bastante, bastante recomendado, independientemente, como les digo, de los logros y de la facilidad de sus logros, porque no todos los logros son fáciles en este juego, pero por la cuestión de la historia, la forma de jugarlo, la forma de llevar esa narrativa y la forma, ese juego de plataforma aventura tipo Metroidvania, está bastante, bastante interesante. Entonces, primera recomendación, que fuera de los parámetros que nos ponemos aquí en cuanto a logros fáciles, rápidos, sencillos y menor a 60 pesos mexicanos, fuera de eso, Greek Memory of Azur, bastante recomendado. Ahora sí, nos vamos con juegos que tienen logros fáciles y que tienen un costo menor a 60 pesos mexicanos. Vamos a ir por el primero. Antes, recordarles, si quieren ganarse un código de este juego, hay que estar atentos en los Paganianos Premium, al grupo de WhatsApp. Todos los paganianos, los miembros del canal, hay que estar atentos en la pestaña de comunidad. Y los que no son miembros del canal, hay que estar atentos en Twitter, porque ahí voy a poner la dinámica o la forma para ganarse este código, ¿no? Dicho esto, nos vamos ahora a lo que sigue, que es la primera recomendación. Es la primera recomendación y desde mi punto de vista es la mejor de todas, porque nos da bastante logros y bastantes puntos de Gamerscore. En esta ocasión es Mushroom Savior. Este juego, pues yo ya lo tengo. El Mushroom Savior, vamos a ver si no me manda. Bueno, aquí me mandó. Este tiene un 55% de descuento de 103 pesos mexicanos. Lo conseguimos en poquito menos de 47 pesos mexicanos. Este juego yo ya lo tengo porque lo compramos hace bastante tiempo. La semana pasada me parece que estuvo en oferta el hermano de este juego, que es Mushroom Quest, creo que sí se llama así. En esta ocasión es Mushroom Savior y nos da 25 logros para 4000 puntos de Gamerscore. Bastante interesante este juego en cuanto a puntos de Gamerscore y logros que podemos conseguir, ¿no? Bueno, esa es la primera recomendación de juegos con logros fáciles, rápidos y sencillos de sacar, pero sería la recomendación en este video. Vamos por la tercera recomendación, y la tercera recomendación tiene algo muy particular y ahorita les comento, que ya lo dijimos al inicio también. Es este Rabbity Lab. Este Rabbity Lab tiene un costo mayor a 60 pesos mexicanos. Lo conseguimos por poquito más de 62 pesos mexicanos. De 89 pesos en 62 pesos mexicanos. 30% de descuento. Pero lo pongo porque realmente se pasa con poquito menos de 3 pesos. En el límite que pongo yo de 60 pesos, se pasa por 3 pesos y nos da 15 logros para 1000 puntos de Gamerscore, pero sus logros son fáciles, rápidos y sencillos. Por eso lo metí y no quise dejar escaparlo. Aparte de que había muy pocas ofertas en cuanto a las características que yo busco para hacer los videos: logros rápidos, fáciles, sencillos y con un costo menor a 60 pesos. Entonces, como eran pocas las ofertas, por eso lo metimos también. Aparte, se pasa con 2 pesitos, como les digo. Ahora vamos con nuestra cuarta y penúltima recomendación. Esta, pues ya la hemos recomendado también en otras ocasiones. De hecho, hace como 3 semanas estaba en paquetes, en bundles. Y ahí dentro de esos paquetes, algunos se ganaron en las dinámicas que hacemos en el canal. Algunos se ganaron esos paquetes. Y pues bueno, ya se les envió su código, ¿no? Como estos bundles, por ejemplo, que ahorita pues están arriba de 60 pesos mexicanos. Que este bien pudiera valer la pena, 2 juegos con logros fáciles por 71 pesos. Pero este no es el que recomiendo, es porque puede llegar a bajar hasta a menos de 71 pesos este paquete en particular.
Pero el Little Mouse Enciclopedia está con un 80% de descuento. Lo conseguimos de 229 pesos en 46 pesos mexicanos. Poquito menos de 46 pesos mexicanos. Este nos da 20 logros para 1000 puntos de Gamerscore. Repito, 20 logros para 1000 puntos de Gamerscore. Y con esto, pues vamos a irnos a la segunda, a la quinta recomendación. Quinta y última recomendación. Este juego no recuerdo de haberlo recomendado en otras ocasiones, o si acaso en alguna recomendación, pero es este Underleaves. Este tiene un 75% de descuento de 229 pesos mexicanos. Lo conseguimos en poquito menos de 58 pesos mexicanos. Este nos da 29 logros para 1000 puntos de Gamerscore. Logros fáciles, rápidos y sencillos, les digo, 75% de descuento y prácticamente nos queda todo el día de hoy y todo el día de mañana lunes para conseguir alguno de estos si es que así les interesa. Hasta aquí las recomendaciones son 5, 3 que tienen logro fácil, rápido y sencillo menor a 60 pesos mexicanos, uno que tiene logro fácil, rápido y sencillo pero que cuesta poquito más de 60 pesos mexicanos y otro que tiene logros fáciles que no son tan rápidos, pero que tiene una muy buena historia y su gameplay está bastante, bastante interesante. Y la forma de combinar y resolver puzzles a través de las habilidades de los tres personajes que en el juego podemos manejar, pues está bastante interesante, que es el Greek Memories of Azure. Este juego que desarrollado por un equipo o un estudio mexicano y distribuido por Team 17, entonces casi es garantía lo que distribuye Team 17. Y bueno, lo que hicieron este equipo, este estudio que es Navegantes Games, creo que se llama el estudio, se me puede escapar, pero más o menos por ahí va, un juego que fue dibujado a mano, entonces un plus más para poder disfrutar porque artísticamente está muy muy bonito, sus colores bastante interesantes, así es que muy recomendado. Y si quieren participar, ya saben, los Paganianos Premium y los miembros del canal tienen dos opciones, tanto los Premium en el grupo de WhatsApp y todos los miembros en la pestaña de comunidad de este canal. Los que no son miembros se pueden ir a Twitter y estar atentos a los Twitter porque por ahí vamos a poner la dinámica de un código para que puedan disfrutar de este juego. Antes de irnos, nuevamente invitarlos a que se suscriban al canal, que activen la campanita para que YouTube les envíe notificaciones cuando subamos nuevo contenido como guías, tips, trucos, tutoriales, todo lo relacionado a las tareas de Game Pass y a los puntos de Microsoft Reward, todo lo relacionado a juegos gratuitos y noticia del mundo de los videojuegos. Un like también se va a agradecer enormemente. Por lo pronto es todo. Nos vemos. Gracias y hasta luego.